el primer caso salió en Torrejón de Ardoz y entonces dijeron, estos son los americanos que tienen aquí productos para la guerra química. No vean lo que se organizó. Así que enseguida se presentaron aquí la florinata de la epidemiología de América que mandó la FDA. Me mandaron al FBI porque si era un asunto relacionado con una posible guerra química y tal, aquí teníamos al FBI. Y vinieron, se ofrecieron y funcionaron muy bien los epidemiólogos ingleses que mandaron aquí a gente muy buena y sobre todo hicieron, organizaron y realizaron una encuesta de donde salió la realidad del aceite. El aceite salió de una encuesta epidemiológica que se hizo impecable con el doctor Kingsburg, que era una estrella de la epidemiología de la FDA americana. Pero esas ocupaciones ya no eran de laboratorio, ya eran de despacho. Y no te digo ya después cuando se trató de que fueron a los tribunales y allí sí que me vapulearon. 36 abogados que tenían los aceiteros, empleados en su defensa, querían demostrar que yo no sabía lo que decía cuando había dicho lo que había dicho. Y me imputaron porque con mis informes había evitado que se diera el tratamiento adecuado, porque lo que realmente había intoxicado a la gente, según los aceiteros, eran los tomates, como había dicho Antonio Muro, un médico de aquí, pobre hombre. Y los aceiteros, naturalmente, pagaron generosamente para su defensa que se desviara la acusación. Y me cayó a mí, porque yo había dicho que era el aceite. No, yo no lo he dicho, lo ha dicho una comisión de la que yo soy la cabeza, pero la comisión, asesorada por epidemiólogos mejores del mundo, ha dicho lo del aceite. Y yo no he hecho más que de correa de transmisión, pero no importa. De todas maneras, tuve que asistir al juicio y estuve que contestara todo lo que los abogados, que eran gente que no sabían nada del asunto, y decían, y los experimentos con y les decía fibroblastos, no sabían lo que era fibroblastos, ¿sabes? En fin, fue muy pintoresco y para mí fue demoledor, porque me separé ya tan completamente y tenía que ocuparme de cosas que tenían tan poco que ver con la ciencia. Y es que menos mal que la asociación de afectados me cogió, claro, no tenía más remedio, pero en fin, no se pusieron en contra, no, me cogían, me protegían. Cuando íbamos al juicio y cuando íbamos a las reuniones, el juicio era en la Casa de Campo, en un edificio grande allí, porque había mucha gente. Había tres jueces, estaban aquel abogado inválido, y luego estaba el juez principal, se llamaba Ciro, y luego estaban los 36 abogados de los aceiteros. Y aquello, a veces, yo tenía que ir de un pabellón a otro. Sabes que los afectados me rodeaban siempre. Ellos pensaban que yo podía ser objeto de un atentado. Y estuve, el ministerio no me puso escolta, pero los afectados me rodeaban todo el tiempo. Está bien. Y luego fui ya, de ahí pasé a la comisión que la Organización Mundial de la Salud fundó para ese fin, porque claro, era un problema muy grave, y estuve en la comisión esa y tuve que ir muchas veces a las reuniones a Copenhague. Y entre viajes a Copenhague y reuniones con la gente de aquí, pues me desconecté mucho del laboratorio. La verdad es que fue, para mí, supuso... Pero es lo que el ministerio me pidió y
Me acuerdo de cuando se lo conté a Sánchez Arguindey, que estaba, que era un... Y aquel ministro que dijo que era producido por un bichito, que si se cae de la mesa se mata, todo aquello. A lo mejor lo habéis leído en la historia, pero ya es una cosa tan pasada, pero tan casi cómica, tan chapuza que es casi cómica. El ministro Sancho, ¿no? Se llamaba o algo así. Él dijo, no, si no hay que... Entró el pánico, porque empezó a cundir el pánico, claro, la gente empezó a ponerse mal y menos y a morirse y a quedarse paralítico, pero así, cada día. Oye, los médicos yendo a la comisión clínica diciendo, decirnos algo, darnos alguna pista, tengo el departamento a rebosar, hoy han ingresado 30 más, en esos términos, decirnos algo. ¿Te imaginas cómo se puede trabajar en esas condiciones? Fue tremendo.